Good evening, teacher. Hello, good evening. How are you? Fine. Are you ready? Yes. Good. Perfecto, vamos a esperar entonces a los otros compañeros a ver qué tal. En ese caso, para decirle siempre, puedo usar la palabra always. Yeah, you can say always. Always. Good, that's good. Esperamos. Esperemos unos minutos, sí. Está bien, teacher. Unos cuantos. Good evening, teacher. Hello, good evening. How are you? Pretty good. Good. Welcome to the English class. We're going to wait just a few minutes so everybody comes into the class. Vamos a esperar unos minutitos. Good evening, teacher. Hello, good evening. How are you? Hi. Nice. Welcome to the class. Thank you, teacher. Good evening. Hello, good evening. How are you? Fine. Perfect. Welcome to the English class.
Hello, everybody. Good evening. Welcome to the English class. We are going to continue today with our module number 4. So, ¿cómo van con la plataforma? ¿Va avanzando? ¿Han visto un par de cosas más? Ya estamos más cerca del final. Que voy en la 4.8, en los adverbios. Good, good. De frecuencia. Nice. Vamos a ver si llegamos ahora a eso acá. Si llegamos, vamos a revisar el knowledge check y pues si no, sería mañana con seguridad. Okay. Good. ¿Alguna pregunta, duda con la plataforma o con alguna otra cosa que hayamos visto? ¿Algún refuerzo que necesiten? Yo me he atrasado un poco, teacher. ¿En la plataforma? Sí. Ok. Si es cuestión de tiempo, pues trate de hacerlo. Y si necesita ayuda, con mucho gusto. Me puede preguntar aquí, me puede preguntar en el chat. Me puede mandar también un mensaje y con gusto. Ok, gracias. It's a pleasure. Ok, so yesterday we Hola, yo tengo una consulta. Dígame. Este es mi primera clase el día de ahora, ya que tuve un inconveniente porque lo que pasa que en inglés corporativo no tenían mi número de teléfono y hasta ahora lo registraron. Entonces, para ponerme al día, quería en el grupo de WhatsApp, porque estoy ahí, si me puede mandar el enlace de las clases, por favor. Perfecto. Vamos a revisar si lo tenemos o si alguien lo puede poner allí en el... En el chat, acá en la videoconferencia, para que la compañera lo pueda tomar, sería de mucha ayuda. Y así pues ya se pone el día. Igual si necesita ayuda o refuerzo, pues me imaginaría que está bastante retrasada. Sí, en la plataforma sí estoy un poquito atrasada, pero es solo eso, sí me habían activado anteriormente y ahí estuve trabajando, pero sí en las clases no he estado hasta ahora. Ok, perfecto. Igual podemos ver los videos y si tiene preguntas, dudas, estamos a la orden. Ya le vamos a agregar por Vaya, ahí. Vaya, está bien. En el chat de acá las. Gracias. A la orden. Very good. So, we are going to remember a little bit about our class yesterday. Do you remember? ¿Qué se recuerdan? ¿Qué hicimos? Do you remember anything from yesterday? Speak about quantifiers. Quantifiers, very good. And also, we were talking about some and any, right? We were checking, estábamos viendo little o a little, eso también se puede a little. A few, a lot of, many, much, any, lots of, and some. Eso fue lo que estábamos viendo ayer. Entonces, antes de continuar, ¿alguna pregunta con esa parte? Ok, si no hay preguntas, vamos a hacer una pequeña práctica siempre de eso. Ok. So, check. Ok, lo vamos a hacer un poco más grande. Ok, me avisan si pueden ver la pantalla correctamente porque a veces ha habido problemas. ¿Sí se ve? ¿No se ve? Sí se ve bien. Very good. Sí se ve, teacher. Perfect, so we are going to practice a little bit about quantifiers. So, aquí tenemos un par de dibujitos. Este es el primer ejercicio. Y tenemos una oración. Bueno, es una pregunta. ¿Cuál será? A few o a little. De acuerdo al dibujo y de acuerdo a la oración. Dice, the girl has a lot of roads, but the boy has only... Ajá, ¿cuál será? Anybody? Few. A few. Very good. Sí, acá está plural, ¿verdad? Si tenemos aquí plural, ya sabemos.
Do you have any question about this exercise? Do you know what is route? Es como ladrillos o barras o algo por el estilo, ¿verdad? Ok. Luego, bueno, tenemos only. ¿Saben ustedes qué es only? Solo. Solo, solamente, ¿verdad? Very good. The other one here, it says, the boy has, tenemos a lot of, pues está fácil, ¿verdad? Water, but the girl has only a little. Pues sabemos que va a ser a lot of, pero será este que es contable o este que es non-countable. A or B. ¿Qué es contable? Ok, sería non-countable. Ok, because it's water. Agua. Yeah. In the next one, we have always the rods. So it says, the girl has, puede ser a lot of, o a lot of también, rods, but the boy has only a few. Sería A o B. A. A. ¿Por qué A? Porque es contable. Very good. And the other one says the boy has a lot of water, but the girl has only. What can this be? Little. Little. Very good. Because it's water again, it's non-countable. We're going to go to the next. So, this one it says, let me just wait for that to load. The boy has, ajá, ¿cuál será? Many. Many, ¿por qué many? Is countable. Because it's countable, right? So the boy has as many roads as the girl. Ahora, ¿qué significa as, luego many y luego el nombre con as? ¿Lo han visto alguna vez? ¿Lo han escuchado? No sé si tienen una idea de qué es esto. Del verbo tener. Ese sería el con pasado. H. No. Este sí, has. Perdón. Este sí, no. Do you have an idea about that? Este es un adelanto de unas cosas que vamos a ver más adelante, pero sería bueno irlo viendo también, ¿verdad? Por eso a veces les traigo cosas así. As many. También se puede usar en con as much. As. ¿Eso no, viene teacher. A significar? Es como cuando decimos tiene tantos como. Si ustedes se fijan, lo usamos cuando tenemos igual cantidad. ¿Sí? Entonces dice, the boy has as many, tiene tantos rods as the girl, como la chica. Tiene tantos ladrillos como la chica. ¿Ok? Y si fuera, esto es interesante, si fuera negativo, si dijera the boy doesn't have, entonces quiere decir de que el muchacho tiene menos. No sabemos cuántos, pero tiene menos que el otro porque ya es negativo. No tiene tantos como la chica. Pero por esto no nos preocupamos mucho, solo es algo que les traigo para que ustedes lo tengan en mente y más adelante lo vamos a ver cómo se debe. Solo es como para que vayamos conociendo más. Any question before we continue? No, teacher. Okay, so we have another here. The boy has a lot of chicken, but the girl has only... Few. Few. Sería como contable, ¿verdad? ¿Qué dicen los demás? Is that correct? Few, teacher. A few. Ok. ¿Se recuerdan qué dijimos cuando hablamos de pollo como comida? Que no se podía contar.
No se que puede. La, ajá, que era. La, que... Very good. Entonces, no sería a few. Ah. A few es me, solo contar. It's just countable. Ajá, que... So, in this situation, it's going to be the boy has a lot of chicken, but the girl has only a little. Okay? Questions about that? No, es que yo estaba contando la de las gallinas que están. Ah, el otro. Sí, ajá. Ese es el otro. Entonces, ah, ahí no es lo ven. Contrario. Sí, ¿verdad? No ven el mouse, quizás no lo ven cuando se mueve, ¿verdad? No. Ah, that's why. Si se mira como está en presentation, I'm sorry. Sí, en el de los animales, sí sería a few. Sí. Very good. Ah. Y en el otro sería a little. Little. Okay. Sí, pensaba que miraban el mouse. Sorry. No. But you are correct then. Very good. The girl has a lot of chicken, but the boy has only a few. Very good. Let's go to the next. Ok, ¿pueden verlo bien así o lo hago grande? No sé. Sí. Okay. So, it says, how sería many or much? Many. Many. Many, very good. So, how many elephants are there? And the answer is 4. The other one, here on the right, el otro de los elefantes, dice how... Y luego dice meat. ¿Cómo sería ahí? How much. How much. Very good. How much meat is there on this elephant? A lot. Mucha. Very good. Let's go to the next. Dice how. Luego está, many. Very good. Many bottles. How many bottles are there? 14. And the last one here, it says how y luego champagne. ¿Cómo sería? Much. Much. Very good. How much champagne is there? También vamos viendo que el verbo cambia, ¿verdad? Vean aquí are. Mm-hmm. Y aquí is. Okay. That is important. Y aquí como si las podemos contar, porque estoy preguntando cuántas hay. Se da un número específico. Hay 14. También si no las podemos contar, aunque sea el nombre non-countable, podemos decir a lot. Si hay muchos elefantes, pues no los vamos a poder contar. Se pueden contar porque el nombre es contable, pero si en verdad es muy difícil contarlos, podemos decir a lot. There are many. Ok. Ok. And let's go to the next. That is the last one, I guess. Ok. On this one, it says how, y luego dollars. So it's going to be? Much or many? Many, dicen por ahí. ¿Qué dicen los demás? Many. Okay, it's many. Very good, because it's dollars, and you can count the dollars. Then we have money. Much. That is much. Thank you. Much. Good, good. Y si se dan cuenta, la respuesta es como que la misma, ¿verdad? How many dollars? 20. How much money? $20. Solo que aquí le ponemos dollars porque no podemos decir money. Y en la última, no sé si le alcanzan a ver. A ver si esta la hacemos un poco más grande. Dice, the boy has a lot of money, but the girl has only... Few. A few. ¿Todos estamos de acuerdo con a few? De hecho, no es a few. Porque la palabra que usé acá fue money. So it's going to be a little. Little. Yeah. That's the correct one there. Okay. Do you have any questions about this? Sé que es un poco complicado, ¿verdad? Porque tenemos que estar atentos y a veces estamos hablando fluido y se nos olvida. Pero por eso traigo a veces varias prácticas para que nos vayamos empapando de todo esto. Questions.
Teacher. Yes. I like to send the exercise for the WhatsApp, please, for this okay. class. For quantifiers. Yes. Okay, perfect. Sí, con mucho gusto yo les enviaría mañana algunos ejercicios para que ustedes puedan practicar y podamos. La práctica es lo mejor, la verdad, porque así, mientras más practiquemos, más aprendemos. Good. Ok, vamos a otro tema, que siempre es en cuanto a count and non-count nouns. These are containers, contenedores. O sea, a veces no puedo contar la leche, pero sí puedo contar cuántas tazas, cuántos vasos de leche yo me tomo, regalo, sirvo. Entonces, eso se llama contenedores, containers. So, the first thing that we are going to do is to repeat. Vamos a chequear the pronunciation. So, please, everybody, repeat. Containers. 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 Box. Box. Glass. 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 Sack. 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 Tube. Tube. Ting. 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 A bottle of milk. A bottle of milk. A bottle of milk. A glass of water. A glass of water. A glass of water. A jug of water. A jug of water. A cup of tea. A cup of tea. A packet of tea. A packet of tea. A jar of honey. A jar of honey. A loaf of bread. A loaf of bread. A slice of bread. A slice of bread. A carton of milk. A carton of milk. A carton of milk. A can of Coke. A can of Coke. A bottle of Coke. A bottle of Coke. A bowl of sugar. A bowl of sugar. A kilo of meat. A kilo of meat. A bar of soap. A bar of soap. Recuerden que este es soap. Soap. Digo soap, ya no se puede. Soap. Okay. A bar of chocolate. A bar of chocolate. A piece of chocolate. A piece of chocolate. A piece of cheese. A piece of cheese. A piece of furniture. A piece of furniture. Do you remember what is furniture? No, muebles, teacher. Muebles, very good. Very good. Bueno, ahora vamos a ver qué significa, ¿verdad? A box. Do you know what is a box, right? Caja. Una caja. Caja. Si se dan cuenta, se puede adaptar dependiendo de cómo se vea, ¿verdad? Entonces decimos a box of eggs acá. Glass, what is a glass? Vaso. Un vaso. Saco. Un saco. Very good. Tube. Tubo. Tubo. Nice. Ting. Plata. Lata. Good. Y aquí cuando decimos I want a bottle of milk, ¿qué digo? Una botella. Quiero una botella de leche. Very good. And if I say do you want a glass of water? Un vaso de agua. ¿Quieres un vaso de agua? Very good. Y si aquí dijera I want a jug of water. Jarra de agua. Una jarra de agua. Una jarra. Chel, ¿verdad? Una como jarra. Luego tengo, I need a cup of tea. Una taza de té. Good. A packet of tea. Un paquete de té. Very good. También recuerden que se puede decir package. Pero package es cuando está empaquetado algo. Package. Package.
El otro es a jar of honey. I want a jar of honey. Un tarro de miel. Un tarro de miel. Very, very good. A loaf of bread. No. Sería una hogaza. Hogaza de pan. That is it. ¿Se acuerdan que yo decía que bread sería uncountable, verdad? Entonces, para contar el pan sería loaf. A loaf of bread. A loaf of bread. Okay. También tenemos a slice of bread, que sería una rebanada. Una rebanada. Una rebanada, ¿verdad? En este caso de pan. De pan. Tenemos a carton of milk. Un cartón de leche. De leche. También una caja de leche. Algo así. Lo que pasa es que en inglés a ese tipo de envasado, carton. Cartón le dice. Entonces, a eso cuando vean eso en inglés, cuando anden allá en Estados Unidos, ¿verdad? Please remember that it's a carton. Okay. So then we have a can of Coke. ¿Qué sería? Una lata de Coca. De soda. Ok. De Coca. Si se dan cuenta, hay dos nombres para lata, ¿verdad? Tenemos tin y tenemos can. That is it. Y aquí tenemos, do you want a bottle of Coke? ¿Qué será? Una botella de soda. Una de dos litros que nos traen. Yeah. A bowl of sugar. What is that? Tazón de azúcar. Un tazón de azúcar. Igual se puede utilizar para cualquier otra cosa, como por ejemplo a bowl of soup. Okay. Then we have a kilo of meat. Filete de carne. Esa sería carne en general. ¿Cómo se decía filete? ¿O si se acuerdan de esa palabra? Beef. Steak. Beef. Steak. Steak. Beef steak. Okay. So we have a bar of soap. Una barra de jabón. Okay. Just remember that it's not soup, right? It's soap. Okay. Then we have a bar of chocolate. Una barra de chocolate. Very good. También podemos decir a piece of chocolate. What is that? Un pedazo de chocolate. Un pedazo de chocolate. No quiero mucho, dame un pedacito. The next one it says a piece of cheese. What is that? Un pedazo de queso. Un pedazo de queso. Y también podemos decir algo como esto. A piece of furniture. Un mueble, pero una pieza de mueble. Ajá. O sea, hay muebles como ese que a veces no sabemos, no recordamos, o es una parte de otras, de varias partes de un todo. Entonces podemos decir a piece of furniture. Okay. Do you have any question? Okay. Eso es bien común en cuanto a el uso de los countable and non-countable. It's very, very common. Hablar de containers. Igual en español, ¿verdad? También lo utilizamos mucho. So, we are going to practice, of course. And I brought you some pictures. So, here we go. Are you ready? Yo le voy a decir, what is this? Y ustedes van a usar containers or countables or non-countables for this. So, let's practice. What is this? It is a carton of juice. A carton of juice. Very good. Do you like juice? Yes, I like juice. Orange juice. Yeah, good. And what is this? It's a bowl of rice. Very good. It's a bowl of rice. And what is this? It's a carton of rice. I'm sorry, could you please? Rice. Carton? That is not a carton. It podría ser a packet. Podría ser a box. Any of those is good. A packet or a box. El otro sí, ese tipo de envasado sí es a carton. What is this? A butter. Honey. It can be honey. A bottle of honey. Pero si fuera honey sería a jar. Aunque es el envase, no es un jar. Puede ser también a bottle of sauce.
salsa, a barrel of, I don't know, Worcestershire. Do you know what is a Worcestershire? Todas las personas la que salsa cocinan. Inglesa. Very good. Now I see that you can cook. Nice. The Worcestershire. El nombre bien extraño. Okay, what is this? This food for cat. That is food for cat. But, ¿y el container cómo sería? It's a box. It's a box of food for cat. Puede ser cat. Food for cat. Cat food is better. Okay, good, good. What is this? Or what are these? Slice of bread. Ah, eso es interesante. Si yo lo pregunto en plural, si yo digo, what are these? ¿Cómo sería la respuesta? Packet. Slice of bread. Ahí sería slices en plural. Oh. They are slices of bread. Como ese sí se puede poner en plural, ya tendría que cambiar. Slices. Igual, así como dijo la compañera, como dijo Ana, si yo preguntara en singular, what is this? Ustedes me pueden decir, is a box, or is a bag, a bag with bread. That is also possible, okay? Good, good. What is this? A box of tea. A cup of tea. And what is this? It's a box. A box of tea. A box of tea. Good. Very good. What is this? It is chair. Not this, but this. Este. En medio de la mesa. But glass. Yeah. No. Duda. Ajá, a ver. Florero. No sabía cómo será sal. It's a jar. Very good. It's a jar. Ahí sería with flowers. With flowers. A jar with flowers. Very good. Nice. What are these? Are balls. Balls creo que no le jar of sugar. You can use jar, yeah. With sugar, pueden decir salt, pueden decir, como no sabemos que hay adentro, ¿verdad? Puede ser cualquier cosa. Cookies. Pero sí, it can be a jar of cookies, yeah. That would be possible. Good. What is this? A bottle of Coke. A bottle of... ¿Y si fuera de otro sabor y no fuera cola? ¿O Coca o otra marca? Soda. Soda. Very good. A bottle of soda. Very good. Nice. Okay. What is this? It's a packet. A packet of? A packet of butter. 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 Good. Ahora, si yo quisiera decir una barra, si yo les dijera, what are these? ¿Cómo it's a dice? Bar. Ajá. It's a package. A package era... A bar. A bar. Ok, but I hear, necesito que escuchen. Slice. La what are these? What are these? This is a bar. Is. Ajá. Is. No. A bar of water. Bar. Ok, así. Is a bar. Si yo pregunto en plural, la respuesta tiene que ser en plural. Si yo le digo, what are these? Entonces ya ustedes tienen que hacer match la respuesta y me tienen que decir, they are.
bars. They are bars. They are bars of butter. Bar. Otra palabra para decir barra puede ser stick. Como el stick para el cell phone, ¿verdad? Es la misma palabra. A stick of butter. Se puede también. Y el plural también sería sticks. Very good. Let me see. Okay. What is that? This one. A carton of milk. A carton of milk. Very good. And what is this? Do you have an idea? What is this? Jar. This is Is a? Soda. Soda, you can say that is a can of soda. Parece algo así, ¿verdad? Es una bebida. Y ella va so you can say it's a can of soda, it's a can of juice, a can of whatever you want, okay? Okay. What is this? A tube. A tube. A tube of? A tube of. Por ahí va. Sería toothpaste. Okay. Toothpaste. Toothpaste. Entonces aquí sería, is a tube of toothpaste. Okay. Okay. What are these? Are packages. Are packages. En este caso they are packages. Ajá. O también pueden ser, alguien me iba a decir otro nombre. You can say they are bags. They are bags. Very good. Eso es importante, lo que ya estamos haciendo, ver el verbo, ¿verdad? Contestar con el verbo. Let me see. What are these? All these. What are those? They are tins. They are tin. You can say tin or cans or bottles or jar of medicine. Podemos decir que es medicina, no sabemos. Very good. What is this? It's a box of cookies. It's a box. Good. What is this? It's a glass of water. It's a glass of water. Very good. No escucho. No escucho. No sé por dónde viene el avión. No escucho, tío. I'm sorry. No escucho. Okay. So, what are these? It's a packet. These it's are a packet. Are packets. A packet. Packet. Yeah, yeah. Packages. Packages. Very good. Nice. What is this? Nuts. You can say it's snacks, pero si hablamos de containers, ¿qué sería? This a bag. It's a bag. It's a bag of? Of potato chips. Of chips. Very good. A chip. Bag of chips. Nice. Nice, nice. What is this?
Bueno, sé que quizás no lo habíamos visto, pero por eso lo traje, ¿verdad? Para que lo supiéramos. A una cacerola, luego por eso se dice pan. It's a pan of rice or whatever. Pan como el pan francés, ¿verdad? Se escribe igual. Pan. Pan, yeah. And what is this? What is this? It's a box. A box of? No veo, no alcanzo a ver. Rice. Rice, yeah. You can say rice. Good, good. What is this? It's a roast chicken. A roast chicken, good. Si hablamos de chicken, ¿a qué le suena? Es no sé, como una bandeja, no sé cómo se dice. Como una bandeja. En este caso podemos usar box, podemos usar package, podemos usar pues cualquiera de los otros que hayamos visto, ¿ok? And let me see. I guess that is enough. Okay, do you have any questions? Con los containers, si se dan cuenta, aquí practicamos ya un poquito más de gramática. Por ejemplo, cuando yo les preguntaba en plural con el verbo to be, that is important. Que tratemos de identificar eso, que tratemos de identificar cómo vamos a contestar. Por eso a veces los ejercicios también que les mando o que ven en la plataforma son de esa manera. Son de una manera en la que se puede o se tiene que ir haciendo match, ¿verdad? Para que vayamos viendo esas cosas. Vamos a continuar con la clase. So, today we're going to see an important topic, adverbs of frequency. Quizá lo primero que quisiera mostrarles es what's the difference between adjectives and adverbs? Okay? Para que se entienda bien la diferencia entre los adjetivos y los adverbs. Primero vamos a practicar la pronunciation. So please everybody repeat. Adverbs of frequency. Adverbs of frequency. What's the difference? What's the difference? Between adjectives and adverbs. Between adjectives and adverbs. Rules. Adjectives can only describe nouns. Adjectives can only describe nouns. Adverbs can describe verbs. Adverbs can describe verbs. Adjectives and adverbs. With verbs of senses, we can only use adjectives. Example. She's a beautiful dancer. She dances beautifully. She's extremely beautiful. She dances really beautifully. It tastes horrible. She looks beautiful. It sounds awful. Ok. Esta solo es una pequeña explicación. Por ahora solo vamos a ver los adverbios de frecuencia, pero hay muchos adverbios, ¿verdad? Primero, los adjetivos pueden solo describir nombres. Y aquí tenemos un ejemplo para eso. She is a beautiful dancer. Aquí beautiful está describiendo dancer, al nombre, ¿verdad? Que puede ser cualquier nombre. Do you have any question about this? Eso es lo que ya hemos visto, ¿se acuerdan? Los adjetivos describen un nombre. Ahora, los adverbios pueden describir verbos, o sea, acciones.
Por ejemplo, aquí dice, she dances beautifully. Ella baila hermosamente. ¿Verdad? Aquí estamos describiendo la acción. También puede describir adjetivos. Por ejemplo, she is extremely beautiful. Ella es extremadamente hermosa. Aquí el adverbio extremely está describiendo a beautiful. Y puede describir otro adverbio. Por ejemplo, she dances really beautifully. Ella realmente baila bellamente. Okay. Do you have any questions about this? Es como una introducción, no vamos a ver tanto de estos tipos de adverbios, sino que solo los de frecuencia, pero sí es importante ir sabiendo la diferencia entre uno y el otro. Recuerden que este primero, adjetivos, nombres, vamos a describir nombres. Y este ya no describe nombres, sino verbos, adjetivos u otros adverbios. Y una de las cosas que van a ver es que la mayoría, no todos, terminan en ly, mente en español, ¿verdad? Bellamente, any other thing. Esto es algo extra que dice que con los verbos de sentido podemos usar solo adjetivos. De sentido quiere decir algo que no pueda ver, tocar, experimentar físicamente. Por ejemplo, aquí dice, it tastes horrible. ¿Alguien sabe qué es taste? No. Pruebas. Sabe. Probar, de sabor, ¿verdad? Sabe horrible, dice aquí. En la otra dice, she looks beautiful. Ella se ve bella. También, ¿verdad? It sounds awful. ¿Qué es awful? ¿Alguien sabe qué es awful? Horrible. Horrible. Entonces, suena horrible, dice. It sounds awful. Y luego, pues, tenemos un último ejemplo donde están las dos, los dos usados en la misma oración. She is quick. She walks away quickly. Entonces, quick, aquí está describiéndolo a ella. Y aquí, quickly, está describiendo al verbo. Cómo camina ella. Cómo es ella, rápida. Cómo camina rápidamente. ¿Ok? Do you have any question? Esto solo, como les decía, es como una introducción, pero sí, a mí me gusta explicar bien de dónde viene y por qué todo. Y luego pues ya vamos a ver los adverbs of frequency. But for first of all, do you have any question? No, teacher. Claro, como la horchata decimos. Okay. So we have here adverbs of frequency. Estos son como los más usados. Tal vez van a haber unos dos o tres que estarán extras allá en la plataforma, pero cuando lleguemos lo vamos a revisar. Okay, as usual, we are going to repeat. Vamos a repetir, es lo primero que vamos a hacer. Okay? Adverbs of frequency. Adverb of frequency. An adverb of frequency. An adverb of frequency. Tells us. Tells us. Aquí con la pronunciación hay que tener cuidado. Tells us. Tells us. How often. Something takes place. Something takes place. Always. I always wake up at 6 o'clock. I always wake up at six o'clock. Usually. I usually come home after work. Normally. Generally. I normally swim after school. Often. Frequently. I often spend Christmas with friends.
Sometimes. 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 I sometimes play tennis on the weekend. I sometimes play tennis on the weekend. Occasionally. 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 I occasionally eat Vietnamese food. I occasionally eat Seldom. Seldom. I seldom go to the library. I seldom go to the library. Rarely. Really. Rarely. I rarely listen to the radio. I rarely listen to the radio. Never. Never. I never listen to rock music. I never listen to rock music. Okay. Vamos a ir viendo acá desde arriba. Me dice que un adverbio de frecuencia nos dice que tan frecuentemente algo toma lugar. Que tan frecuentemente se hace algo. Entonces, yo creo que se entiende bastante bien que always es como que siempre, ¿verdad? Usually es usualmente. O sea, no es siempre, pero muchas veces. Y nos ayuda quizás la gráfica acá con el porcentaje a identificar cuándo sí, cuándo no, todo esto, ¿verdad? Normally y generally, que son igual, generalmente, ¿verdad? Often o frequently, frecuentemente. Los dos en español los vamos a traducir como frecuentemente. Y los dos se utilizan, frequently or often. Sometimes, cabal a la mitad. A veces sí, a veces no. Occasionally, ocasionalmente. Para seldom no tenemos una traducción así propiamente dicha. No hay algo que pegue ahí. Sería algo parecido a raras veces, ¿verdad? Pero no hay una palabra. Pero seldom sería un poquito más que rarely. Muy cercano. Podemos utilizar los dos ambivalentemente. Seldom o rarely, que sería raramente. Y never, que es nunca. Yo nunca hago o no hago algo. Y acá no sé si tendríamos alguna pregunta con alguna palabra. Normally, déjame ver. Spend. Do you know what is spend? Pasar. En este caso es pasar, pasar tiempo. Pero si yo digo I spend $3 for your gift, ¿qué estoy diciendo? Como que gastó, creo. Gastar, very good. Entonces, el verbo es el mismo en inglés, pero en inglés no. Play tennis, let me check. Creo que se entiende que aquí es comida vietnamita, ¿verdad? Vietnamese. Let's see, listen to the radio and listen to rock music. Yo pensaría que no hay mucho vocabulario nuevo, pero no sé si hay alguna pregunta, duda, o en cuanto a los adverbios de frecuencia, si tienen alguna pregunta o duda. No, teacher. Ok, no questions at all. Bueno, vamos a llegar hasta aquí para mañana empezar ya a practicar un poco los adverbs of frequency. Si no hay preguntas, si todo está bien con la plataforma, no sé si a la compañera le mandaron ahí el link acá en el chat, o si no, pues ya se lo vamos a... Sí, ya me apareció, gracias. Perfecto, perfecto. Entonces, have a good night. See you tomorrow, that is Thursday, is our last class of the week. And rest very well. See you tomorrow. See you tomorrow, teacher. Good night. Good night. Good night. Good night. Good night.